Muy buenas a YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Warriors Seahawks. Continuamos. Nos queda un punto de actividad para los compañeros, así que vamos a ir a tareas. Con el fin de que mejore su relación. Mira, pues Ferdinand, que no la marcan, y Constance, que no la tenemos muy por lo menos. Constance se cambió de bando. ¿Recordad? Hicimos que recapacitara y que volviera con nosotros. El personaje que me he encontrado querría que se uniera a nuestras filas, pero no tenía suerte y algunos los he eliminado ya. Es decir, no hay marcha atrás. Vale, vamos a puntos estratégicos. Vamos a avanzar en esta batalla del puente. Fútbol Escarlata. Poco nos queda que hacer aquí. El gran golpe de Mirridin. Vale, aquí tenemos territorio de los Feletheon. Se ha detectado fortalezas con reservas de materiales para construir puentes. Hazte con ellas y protege los materiales. Nos van a dar una lanza bendita. Recompensa rango S. Así, conseguimos el S y nos dan eso. Y bueno, pues supongo que no sé si conseguiremos el territorio ya total. O esto será una fase final, será la capital esto directamente. Vale, vamos allá. Espero no tener bajas. De momento no tengo ninguna baja. Tiempo límite se agota. Estado de ejército. Información de unidad. A luchar. Vale, atacar a las fuerzas imperiales. Toma las fortalezas. Vamos rápido. Kaspar está luchando en desventaja. ¿Con quién está luchando Kaspar? Kaspar tiene que pelear con este, pero el Delgar, que tiene nivel 21, tiene que echarle un capote bueno. Si no, haremos aquí y daremos la vuelta, ¿vale? Primero cogemos esta fortaleza nosotros. Elgar está luchando en desventaja. ¿En qué pantalla me he metido yo? Ojo, que no estemos muy mal balanceados aquí. Mis compañeros. Claro, es que voy con Ferdinand, que es el más pro. Bueno, un nivel más, ¿eh? Tampoco es que... Gritar al 30. Ahí, Seth al 30. Vamos allá. El mermidor este se va afuera. No sé qué está haciendo. Tío, ¿de verdad no puedes cargarte a un arquero? Encontramos esta fortaleza nosotros. Le echamos una mano a Edgar y Kaspar. Controlando su vida. La barra a la izquierda, la veis allí debajo de su imagen. Vamos a controlarla, no caiga ninguno porque el enemigo personaje que cae eliminado. Kaspar ha derrotado a Mirminal. Puedes tú, Kaspar, tío. ¿Ves? Y demos la fortaleza. Y ahora cogemos la base. Si hace falta, cogemos la base también. Nah, la base también es nuestra. De lujo. Y ahora avanzamos. Sin cuartel. ¿Qué se iba a decir? Edgar. Venga. Kaspar. También. Pero es para arriba. La vasija amarilla que era.
Joder. Hacer el especial, ¿no? Uf, estoy mareado. Derrota al ladrón y a sus aliados rescata a la sacerdotisa. Va, oye, oye. Paso el mercenario. Aquí estoy. Vamos. Joder, hay un montón de peña aquí. La ladrona se ha metido en el castillo. Esto me preocupa, que esté yo en un sitio y me estén diciendo todo el rato, están desventaja, están desventaja. ¿Qué hacen los compañeros? Es decir, ¿cómo puede ser que Kaspar, un tío, tiene un 30%, es decir, si tuviera un 50%, tienen que matarlo, tío? ¿Y por qué se han venido abajo? Si estaban arriba ellos. Venga, los tres. Que tengo tiempo, no, hola, no me ha dado tiempo, cuenta de tu tiempo. A la cocina. Vale, la base también es nuestra. La maga no le queda nada. No le queda la maga. Nada. ¿Qué hay otra base? También es nuestra. Vámonos. Conquista, hostia, eso hay que cogerlo. Bueno, aquí viene Judith von Daffner. Esta es la que está con el
con el Cloud. Derrota a Judith y este con la victoria. Daki. Poder máximo. ¡No ve! A Ferdinand se le dieron ganas, ¿eh? Buen soldado. La acabó este al otro especial. ¿Siguen atacando? Bien, hemos vuelto a la S. Espada de acero. Poco Ordán, ¿eh? Pocas moneditas. Ya puedes avanzar a la siguiente zona, Gran Puente de Mirithrim. Supongo que no me engañan, ¿no? Con eso. Supone que no te engañan. Vamos a hacer una parada técnica antes de meternos en el final de este capítulo. Puedes ampliar estructura y puedo entrenar. Las estructuras. Si subimos a rango C ya. Zona de ocio. Ya no puedo hacer nada más. Vale, tenemos entrenamientos. Me he ido. ¿Qué es el Inja de Huber? Bueno, al menos suben los rangos de amistad entre ellos. Subir de nivel. Vale, vamos a la fase final del capítulo. Hostias. A 22 sí. A 23 no llego. No llego a los 3. Lo golpeo un poquito más, ¿no? Voy un poquito más sobre Ete. Y Ferdinand. El comandante en jefe. Lo ponemos con un 24. Hay un premio disponible. ¿Dónde los premios? A las estructuras. Yo te doy. Vale, vamos al tema. Por eso vamos a grabar antes, porque yo creo que va a ser una pelea bastante peculiar.
No creo que sea fácil. Y el juego ya me tiene que poner un poquito a prueba. Tenemos 10 horas de juego. Vamos a ello. El conde de Birglith y sus tropas han quedado atrapadas tras las líneas enemigas en Leicester. Con el tiempo en contra, atacas para capturar el gran puente de Myrddin y organizar un rescate. Nivel recomendado 22, que es justo el nivel que hemos aumentado nosotros a los personajes para que tengan, ¿vale? Quieres tener grabado en otro slot, ¿no? Por si sale mal. Pero bueno. Ahora, como me pongan el resto de personajes, es decir, no me salgan 4, me salgan 8 personajes. Y los otros están muy tirados de nivel. Tienen un nivel 15, nivel 14 y puede tocar bastante. Llegamos a gran puerto de Myrddin pronto.彼女を廃止させることなく勝利をつかむのよ。グロスタール家の者たちは可能なら捕らえてください。以前話した通り、殺すと今後の統治に差し支えますのでな。他の敵将も少しても可能性があるものは、遠く私たちの目的は敵の殲滅ではない。ただどうしても従わないというものは捕らえる、殺す、区別得意です。このベルナデッタに。思わないよ。大丈夫、君は普通にやれば。僕は説得だけ担当したいな。やっぱり血を見るって。ならば私に任せてくれたまえ。撃つべきは撃つ、説得すべきは説得する。相手を見誤ってこっちが傷つくようなことは避けない。それはいけねえよな。迷ったら撃つ。まあ細けえことは後から考えたらいいんだよ。各々自分のできることをやる。その積み重ねの先に勝利がある。ええ、全ては勝つためよ。みんな準備は良さそうね。我々の力。Vamos. Derrota a Lorenz y al conde Gloucester. Lorenz, principalmente, mira, lo ponemos con 4. Principalmente Lorenz va a decir que se rinde. ¿Cómo hacemos? La eslava huye. ¿Cómo hacemos para que se rindan? Recuerdo, no sé qué personaje fue, que tenía la intención de incluso lo seleccionar aquí en el menú de empezar. Esto de aquí. De cogerlo. Y se fue. O sea, me lo cargué. No sé qué tengo que hacer para convencerlos. Vamos a persuadir a Lorenz. Formación implacable. Comienza el ataque con una formación de ataque. Asignar curanderos. Va, eso me va bien. Sabotaje a la fortaleza. Esto me va bien. Sí, a Ignaz. Balthus. Construir puente. Hombre, pues... es un detalle. Es un detalle, ¿verdad? Vamos allá, vamos a ver qué sale, ¿vale? Suerte. La voy a necesitar. Shikkarito Bobby no Jinga Kizukarete Irmane. Grostar Hakama, Taigan Kashira. Ladislava Gaosaita Chuo no Sekisho. Asoko Kite ni Semerva. Ano Sekisho. ミルディン大橋攻略の要です。落とされては勝利は難しいかと。陛下のためここだけは守り抜きます。おお、しけ、サレン、スタベナルデータ。デロタルマダネスグレーティアユダラディスラバ。ラディスラバは包囲されている。急ぎ救出しよう。闇雲に突っ込んでは共に孤立するだけ。関所までは道が。おけ、サレベナルデータ。おしけ、スタン、トドス。Es una cagada muy grande, porque Bernardeta tiene nivel 15, Petra 18, Hubert 12 y Dorotea 15. Me la habéis metido en medio de una guerra que tiene nivel 22. No me compensa nada tener esta gente aquí. Prefiero que estén en su casa.
Y esto tengo que romperlo con un mirmidón. Con una corazada, ¿no? Caspar está haciendo su guerra por su lado. Y tengo que llegar hasta allí. Esto está cerrado, está cerrado, está cerrado. Está cerrado todo. Completamente. No pinta bien. Voy a jugarlo, pero no pinta nada bien, ¿eh? Lo que me parece mal es que, por ejemplo, los aliados, los otros, Dorotea y todo esto, que están en la fila de 4, no me salga que... ¿En qué situación están? ¿De qué vida le queda? Oh, estos son caballeros. Los que habían la fortaleza con su caballero. その奪還は急ぎたいですが、その前に西を潰しておくべきか。Hecho de tomar la fortaleza esa de la izquierda。El capitán de la base esta lo ha matado。Hostia, está aquí。Vale。Base nuestra。Ya está cerrado。A ver, gente. Eso es, Ferdinand. Tú aquí. Edelgar. Tú aquí. Caspar. Tú aquí. Y chicos, se quedan defendiendo a este. Eso es. Eso es, me falta alguien. Bernardeta. Aquí, porfa. Quedaron los cuatro aquí, porfa. A lo mejor estoy mal usándolos. Pero es que no me parece. Si tuviera nivel 20. Petra quizás con el nivel 18 puede hacer algo, pero... Pueden contra los minions, contra los capitanes de fortaleza y demás. No, no creo que puedan hacer mucho. Además que el juego ya busca un poquito el punto de drama, ¿eh? El puntito de... no sabes perder alguno por tomar malas decisiones. Me equivoco de camino, ese camino de la izquierda. Baltus ha aparecido. Baltus me lo cargo, Baltus no lo he cogido que... Bueno, no sabía quién era Baltus. Si no sabes cómo es el tío, pues... podría estar guapo unirse a él. Lo malo es que no nos lo han presentado antes. Baltus. Lo siento, tío. ¿Este es el Lignar? Es que con estos... A este ya lo tenemos que convencer. Este se viene con nosotros. Las tropas de la gente están usando balistas para... Oh. そうそう、見やすい。待ち構えられていましたが、西に兵をやっておくべきでした。鮮やかな聖者の手なのに有能な将のようですな。有能な将って僕のことですか？ナギスラバさんたちも矢を受けてる。早く止めに行かないと。Ignar, vente con nosotros. No voy a matarte. ¿Cómo se convence? Persuadir.
Vale, esa es la estrategia. Derrota y recluta. ¡Ah! Pues vamos. Ah, Costa sí que la recluté, pero no me acordaba, no lo había hecho. Ay. Mira, libre. Deja a Cloud y vente con nosotros, Signa. Hoy sí tiene nuestro campamento, nuestro imperio. Rinde. Es nuestro. Ay, mis chicos, ¿cómo están? Kaspar está perdiendo el tiempo con un arquero. Forma excepcional. El del Gar viene conmigo. Junto con Perlin. El rango ese no lo vamos a hacer aquí. No me preocupa tampoco, ¿eh? Compré el escudo ya. Vamos. ¿Cómo se rompe esta mierda? Ah, está el Balthus ahí. Vale, vale, vale. Tengo la vida a tope, así que no voy a coger la vasija verde. ¡Balthus! De la boca, que voy. Joder, Ferdinand, ese es más rápido. Tengo que fichar a Loren todavía, ¿eh? Uy, aguanta, ¿eh? La puerta abierta. Ladislava, estamos aquí. Se han vuelto para atrás por alguna razón. Han tirado a los tres corriendo hacia allí. A mí me han dejado aquí. Tira al norte. El puente no está construido todavía, en teoría.
¿Ya se me conecta base? Hachero. No le pega la voz. Nada, le pega la voz. Derrota a Acheron, justo donde estoy yo. Me parece en la cara a Acheron. Este ha visto lo que pone. Va a echar una caída. Ya cambió de bando. Nah, no te hubiera metido en mi bando. No tienes nada que hacer conmigo. Ese quad, pues supongo que será más flojo, ¿no? Mejor ese quad es más fuerte. No tiene pinta. ¡Hostia! ¡Eran lladres! ¿Esto? ¡Hostia! Me he equivocado. Y la casualidad de la vida es que no pille nunca a nadie. Vale, vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Derrota al tanto al conde Gloucester como a Lorenz. Lorenz hay que persuadirlo, ¿eh? Bueno, se va a rendir. El padre ya le dijo que cuando perdamos, no sé qué, cuando perdamos, te rindes y así que la casa. La familia sigue, ¿eh? Nuestro... Hostia, estoy perdido. El puente, el puente. El puente, chicos. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos con el puente? Vale, tengo que volver aquí. ¿Venimos a construir el puente? ¿Venimos a construir un puente aquí? ¿Construir el puente? ¿Sabes? Está la llave. Vale, vale. Todos cogemos con llave. Este muere. Erwin Fritz Gloucester, el padre de Lorenz, vamos. Transformo.
潮時か。え、まずい、決まった。苦しいか。これが傭兵よ。その行き止め。え、ダウンダウンしただろう。じゃダウン、頑張れリファ。ローレンツ、すまない。私はここまでかもしれない。またです。ドレン・ヘルマン。僕の後ろにはグロスタールの領地が広がっている。組み入らせはしないぞ。Ya dura mucho el pavo, ¿no? ¡Oh! ¡Rival! Ahí está. ¿Cómo me deca? ¿Nanta de puzamara? Conde Heika, 私はここまでのようだ。グロスタール家は帝国に侵入しよう。初めからそうしておけばよいもの。ローレンツ、あなたもいいわね。ああ、これも敗者の責務。帝国の一員として従わせていただくさ。ビクトリア。勝ちましたが、この勝利も救援のための一歩に過ぎません。ええ、同盟領で戦っている味方のため先を急ぐわよ。勝ったけど一息ついてる余裕はないわね。ええ、抑えの軍を将兵と共に残し、我々は再編した部隊ですぐに残念ながらベルグリーズ博らの救援計算だと彼らの糧食は間もなく尽きてしまうはずです。もちろんこちらがグロスタール領に入ったことは伝わっています。救援が来るのは分かってるでしょうけれど食べグロスタール家の兵を引き上げさせれば敵の包囲にも隙ができるわ。あとは迅速に打ち砕いてやりましょう。ナイストルーでクロー。¿Qué ha hecho Fever? Mira, la neta sí la hemos visto pelear, pero Fever. Nivel 32. No ha avanzado, un sello avanzado ya, tío.
Tenemos dos nuevos personajes, Ignacio y Lorenz.最悪父上の初弾を要求されるのではと懸念。帝国側の態度を見る限り、それも杞憂に終わりそうですね。これでも私は良き領主であると、私の命を奪っては、この地がうまく収まらないと考えたのかもしれない。父上ほど領民に敬慕されている領主は、ホドラ・ヒロシといえど他にいないでしょう。だが、そうであるならば、名手の口車に乗って余計な戦いを起こすべきではなかった。それは負けたから結果的にそう思うだけで、勝っていれば違う評価になるのでは。ますます発展するグロスタール領を民は大いに喜んでくれたでしょう。戦いにもしもがないように、統治にももしもはありえない。あの時こうしていたらと思っても遅いのだ。故に私はお前に後を託す。お前なら、それに帝国にとって私は裏切り者。身を引かなければ余計な警戒を招くだ。わかりました、父上。この後に及んで、僕も父上のその判断が、これからは僕が帝国と共にある新たデスター一の名家の当主。陛下、グロスタール家は代替わりして、そしてそのローレンツ殿ですが、我リーガン家と戦うことで帝国に心中する姿勢。軍には組み込んであげて、断る理由はないわ。承知しました。やっぱり貴族の考え方ってよ。あんなに派手に裏切った人の兵をなんで信頼できるの。傭兵が同じことしたら、よくて追放で普通。そうでしょうね。けれど代わりがいないのよ。領主は誰でもがなれるわけじゃないの。確かに貴族と違って傭兵はいくらでも替えがき。気に障った。でもそれが今の。言ったでしょ、私、血によって支配者が決まるような時代は、皆が領主を目指せる時代が来れば、そのために共に戦いましょう。El triunfo del valor。 赤炎の将、勇士たちの凱歌。ベルグリーズ伯率いる帝国軍を救援すべく、ミルディン大橋を落としたエーデルガルト、降伏せしめたグロスタール伯を代替わりさせると、再度の恭順を誓わせ先を急ぐ。しかしクロードも黙って手をこまねいていたわけではない。救援を防ぐべく同盟の力を結集し、鉄壁の包囲陣を敷いて待ち構えていたのだった。グロスタール家は結局下っちまったか。仕方がないとはいえ、けど俺もその間手をこまねいていたわけじゃない。ここで救援に来た帝国軍を叩ければ、包囲中のベルグリーズ伯も諦めるしかない。そのために同盟側も最高の布陣で臨むべく、お前たち。最高の布陣って何ですか。全く恥ずかしい。確かにね。でも人数は揃ってるよ。ああ、昔のヒルシクラッセが半分以上いるな。お役に立てるか分かりませんが、お願いします。いや、みんなよく来てくれた。残念ながらイグナーツもローレンツ君と一緒に。その申し訳ないですが、コーデリア家はすでに私は両親に無理を言ってここに来ましたが、この戦いの結果以下では、私はすぐに。気にしないで、リシテアちゃん。お家の事情はそれぞれ。はい、私の父も状況が悪くなれば。やれやれ、仕方ない話ではあるが、どうめ。俺は最後まで戦うぞ、クロード君。あ、でもマーヤが危ねえってなったら。いいんだ、集まってくれただけで十分さ。
実はお前たち以外にも凄腕の助っ人を呼んであるんだ。スティアジェラルト傭兵団団長代行よ、よろしく頼むね。ジェラルト傭兵団はつい先日も王国領で帝国軍と戦っ、ちょっと王国に長居したくない事情があったみたいで、たまたま同盟領に流れてきたところで接触できたってわけさ。へえ、なんだか頼りになりそうな顔してるわね。雇われた以上必ず結果は出すよ、期待していて。Porque cobre. Mercenaria. さて、軍議を始めるわ。この先、デアドラまでの間は厄介な状態になって。小さな砦や進軍を妨げる柵や罠などが、また、小規模ながら兵も複数箇所に伏せられているようで、一直線に進軍というわけにはいかなくなりましたな。その、手間取っていて間に合うのかしら。数日くらいならベルグリーズ博の気合でなんとかなるんじゃない。よまいごとと言いたいところですが、現状それに耐えるしかありません。一応包囲の隙をついて食料を運び込もうと動いてはいる。みんな辛いよね。引きこもりにとって一番の敵は空腹だもん。この軍議の時間も惜しいのではないか。今すぐに行こう。救出。ええ、すぐに出ないと。助けら。そうと決まればこうしちゃいられねえ。みんな落ち着いて。流行ってはクロードの思うツボよ。できる限り安全を確保しつつ、できる限り迅速にその両立をしなくちゃいけませんね。ええ、そのために今回の軍の編成。Vamos a por Cloud ya, directamente.Vale. Estructura no tengo nada, ¿no? No. Tenemos cuatro conversaciones de apoyo, cuatro entrenamientos y muchas más cosas que hacer, pero lo haremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si sabéis, darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.